Bueno, aquí vamos a montar los puntos para hacerte la demostración de cómo yo hago esos espacios para los bracitos de mi perrita. Voy a hacerlo con otro color para que se note perfectamente bien. Voy a ajustar bien mi anillito ahí. Y aquí voy a tomar el estambre. Recuerda, si vas a hacer también así como yo un cambio de color, yo lo estoy haciendo para que se note perfectamente bien lo que te quiero demostrar. Puedes dejar bastante colita. Vas a subir 3 cadenetas, si es que vas a comenzar desde ahí el tejido, y vas a girar el tejido y vas a tejer las varetas que correspondan al espacio que tú quieres que tú quieres, por ejemplo, cubrir. Como te dije, son en este caso 2 corridas, las cuales yo doy de altura para el espacio donde entra el bracito de mi perrita. Perfecto, voy a hacer así como un ejemplo nada más. Siempre subo con 3 cadenetas para que el tejido quede bien tupido. Y son varetas o puntos altos, no son otro tipo de punto. Lo que yo quiero es que mi perrita esté bien abrigada, por eso no le hago calados ni nada de eso, sino que un tejido así, bien tupido, bien apretadito, bien cubriente. Perfecto, mira, entonces aquí ya estoy llegando al borde de el hipotético espacio, ¿verdad?, de el bracito de lo que yo quiero hacer. Y ahí tengo las dos corridas. Lo que yo quiero hacer entonces aquí, por ejemplo, si son 6 puntos, que es el adecuado, con 6 varetas está sumamente bien el espacio vital para colocar el bracito de un chihuahua o de un perrito pequeño, de una raza pequeña. Entonces voy a dejar 6 varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 6, ya. Aquí voy a marcar. Entonces voy a hacer 6 cadenetas acá arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, que corresponde al espacio donde entra la perrita. Pero aquí tengo que darle la altura que correspondan a 2 varetas. Por lo tanto, si yo con 3 puntos hago una vareta, para hacer 2 varetas serían 6 puntos más. Entonces vamos a hacer 6 cadenetas más. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí me vengo al punto que está acá. Perfecto. Y tejo una vareta. Entonces ahí le di la altura y quedó ahí hecha una vareta. Quedó como una vareta doble, ¿verdad? Pero da muy bien el espacio para que quede el bracito de nuestro perro. Y aquí voy a tejer algunas más para que tú puedas ver cómo es que yo lo hago. Esto generalmente, yo nunca lo he encontrado en ningún tutorial, ¿eh? No he visto que alguien explique de esta forma tan clara, tan explícita, cómo se hacen esos espacios para perritos, como por ejemplo nuestros chihuahuas. Generalmente te dicen que solamente dejes una sola carrera o una sola corrida de espacio, y la verdad que no funciona porque es muy poquito. Tiene que ser así doble. Aquí voy a subir nuevamente con 3 cadenetas. Doy vuelta a mi tejido. Dejo una vez en cada punto una vareta o punto alto. Y aquí ya llegué aquí a la altura, ¿te fijas? Entonces aquí yo lo que hago es pasar mi crochet por esta cadeneta larga que hemos hecho y hago un punto deslizado. ¿Te fijas?
Entonces ahí nos queda el espacio real. ¿Qué puedo hacer acá? Devolverme con punto deslizado hasta el inicio, que es hacia atrás. Esta parte del vídeo repítela todas las veces que sea necesario, porque esto es como un tip, un truco, un secreto tejeril para poder hacer este tipo de prendas. Y vas a ver que te va a salir muy bien. Como te digo, yo nunca encontré a alguien que lo explicara y por eso lo estoy haciendo. Fíjate que como lo hice con punto deslizado, el espacio quedó perfecto, que es igual al espacio que yo te mostré del chalequito de mi Greta. ¿Ves? Es igual. Y ahora sí, subo con 3 cadenetas, 1, 2, 3, y empiezo a tejer de forma normal. Ahí está, ¿verdad?, el marcador, ahí está el espacio perfecto, con una elasticidad perfecta, y así de simple es como tú puedes hacer los bracitos de los chalecos para tus perritos, para tus animalitos, incluso para un gatito también va muy bien este espacio. Olvídate del espacio que tiene una sola cadeneta o una sola corrida, porque va a quedar muy apretado y tu perrito o tu gatito no se va a querer poner ese chalequito. ¿Te ha pasado eso? Bueno, aquí está el secreto para que tu animalito, tu mascota, se quiera poner el chalequito. Que le dejes un muy buen espacio en sus bracitos. Hasta aquí dejo el vídeo. Si te gustó este secreto, si te gustó esta manera, entonces regálame tu buen like. Porque este modelo y esta explicación que te acabo de dar te va a solucionar para siempre el tema de la creación de ropitas para mascotas. Un beso grande, Mac Mac, que estés muy bien. Yo soy Cristi y por supuesto nos vemos en un próximo video. Chao, chao.